he querido. Yo te quiero mi vida, sin temor ni fatiga, dejando atrás lo que he sido, con las fuerzas de mi alma, lucharé hasta que un día tú ya puedas amarme y así lograr que seas mía. Yo sé que tú estás pensando que pueda haber algún motivo que se interponga entre nosotros y nos separe, causando daño. Celos, no mi amor, amor, yo te suplico, déjalo todo, adiós. No tengo tiempo para seguir sus estupideces. O me dice qué es lo que quiere, o me voy. ¿A dónde? ¿A dónde es el viaje? Bueno, si quiere refrescar la memoria, yo le voy a hacer recordar. Pero para eso, tengo primero que destaparle la tapa de los sesos. Yo lo merezco, Lorenita. Bueno, Lorena, yo voy a hacer lo que usted me diga. ¿Al fin se va a acordar o no se va a acordar? ¿Pero de qué, Lorena? ¿De qué quiere que me acuerde? Carmiña. ¡Ah, claro! Pobre chica, ahora lo recuerdo. Ah, ya se acuerda. Claro que se recuerda. Carmiña, pobre chica. Llegó, ¿verdad? ¿Verdad que llegó a la estancia? Pobre muchacha, vino a pedirme ayuda. Pero yo no le creí. Pensé que era una de esas tantas muchachas que vienen a pedir plata. Pobre chica. Carmiña Macarilla. Pobre muchacha. Le negué ayuda. No le creí. Pobre chica. Pobre. ¿Sí? ¿Y nada más recuerda? No. ¿Qué otra cosa más hay? ¿Qué le pasó? Ya no se acuerda que la golpeó. La golpeó. La golpeó. Y después la violó. Pero yo no la violé, no la he violado. No sea mentiroso, viejo maldito. No, por favor, no vaya a disparar. Cuidado que se le dispare. Infeliz. Por su culpa ella perdió a su hijo. Por su culpa ella está aquí muerta. Y ahora no se va a venir a negar. No. ¿Qué quiere que haga? No vaya a disparar.
¡Hínquese! ¡Hínquese! ¡Hínquese, le digo! ¡Hínquese! ¡Pídale perdón! ¡Pídale perdón! Perdóneme. Perdóneme, Carmiña. Perdóneme, Carmiña. Ay, ay. Perdóneme. Perdóneme, Carmiña. Perdóneme. Ay, perdóneme. Perdóneme. Ahora levántese. ¡Levántese! Si quiere sus malditos negativos, tendrá que irse de este pueblo y no volver nunca más. ¿Me oye? Sí, me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Pero no es así. No es así de tan sencillo. Primero, tendrá que entregar la tierra a toda la gente que vive en sus campos. Pero usted está loca. ¿Qué? No, la voy a entregar. La voy a entregar. Sí, porque, ¿sabe? Al infierno uno no lleva nada. Pero... No, usted tiene razón. Ella está muerta. Y usted puede correr su misma suerte. Lo entiendo. No tenga pena. Voy a hacer lo que usted me dice. Además, también va a vender su ganadito y se va a mandar cambiar. Pero su hijo se va a quedar aquí y llega. ¿Qué es lo que quiere Lorena? ¿Qué es lo que usted está buscando? Le doy 2 meses de plazo para que se vaya. Si no, voy a hacer reproducir miles de fotos de sus violaciones. Y yo le voy a tirar un tiro aquí. ¡No! 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 ¡No, por favor! Soy adicto a las drogas. Me han inviciado, mami. Me hicieron adicto en el extranjero. Carlos. Carlito. Perdóneme, mami. Para eso era la plata que tanto necesitabas, hijo. Sí, mamá. Las drogas son caras. Pero cuando uno es vicioso, no puede parar. Tiene que conseguir plata de donde sea. Pero mi hijo, ¿por qué lo hizo? Si usted todo lo ha tenido acá, ¿por qué? ¿Cómo me decía? Tenía unos amigos. Primero me invitaron. ¿Y tus estudios? Nos has estado mintiendo, Carlito. Todo lo dejé. Perdóneme, mami. Todo lo dejé. Yo no sirvo para nada. Ahora no me importa nada. No, mi hijo. Usted tiene su madre. Yo nunca lo voy a abandonar. Yo soy solo un pobre vicioso. Usted no se preocupe, mijito. Yo le voy a dar todo. Mi hijo querido. Tiene su madre. No, mami, no es esa la forma. Usted no debe fomentarle su vicio a Carlos. ¿Y qué puedo hacer, hija? Usted sabe lo que puede hacer, mami. No debe facilitarle las cosas a Carlos dándole dinero. Ay, hijita,
Pero una madre, vos sabés, uno se desespera. Con eso no lo ayuda, mami. Peor es que le siga dando dinero y con eso lo vuelva más vicioso. Pero él es mi hijo. No puedo verlo sufrir. No puedo. Él todavía puede recuperarse, mami. Todos tenemos que ayudarlo. Así que vos sos el terrible vaquero enmascarado, el dueño y señor de todas las marcas habidas y por haber de ganar. No, don Singoroso, yo no soy abejatista. ¡Cállate! Así que todavía no querés cantar. ¿Ya? Ya. Ya vas a cantar. No hay apuro. Al final vas a cantar. Don Sinforoso, es que yo quiero explicarle. ¡Silencio! Por ahora estás tranquilo. Agradecé que nuestra policía está hecha la modernizada y no quieren molerte a palo como solicité yo en el escrito. Pero, don Sinforoso, es que usted está confundido. Sí, sí, sí. Se equivoca, pues, uno. ¡Ay, que me convencé! Lo que vos necesitás es palo. Ese es el único idioma que entienden ustedes. Don Sinforoso, yo no le estaba robando su ganado. Su hijo Carlos me dio esta orden. Y aquí está, miren. Esto se rompe. No, 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 don Sinforoso. Se rompe. Eso no es nada. Esto no es más que un papel. Un papelucho. Con ustedes, nuestro flash informativo del instante. Don Sinforoso Retamoso, en una rapidísima conferencia de prensa, volvió a arremeter con duras críticas y una denuncia de abigiatismo contra el conocido dirigente campesino Quijote. En un instante, más informaciones sobre este escandaloso acontecimiento. ¿Otra vez? Lo está achacando a Quijote, viejo pícaro. ¡Ancha que me da rabia! ¡Quijote! ¡Quijote! Suerte que Carlito, así como tiene amigos que no sirven para nada, también tiene amigos que son leales. Ah, ¿se refiere a Chichi? Sí, sí, mi amigo. Vos deberías aprender de ese muchacho. Que es bueno y es hidalgo. Ah, muy hidalgo, ya lo va a conocer a su hidalgo. Y escúchame bien, porque tampoco he venido a perder el tiempo. Escucha bien lo que te voy a decir. Don Sinforoso, tiene que sacarme de aquí. Yo le he ayudado harto a su hijo. Si querés que te saque de aquí, vas a declarar en contra de ese famoso Quijote, el cunumisindicatero ese que le pegó a mi hijo. ¿Y qué quiere que declare, don Sinforoso? Vas a decir que vos solamente eras su cómplice,
que él fue el que lo planeó todo. ¿Entendí? Todo. Él era el jefe. Y vos solamente sos su amigo que le seguiste la corriente. Y además, escúchame bien, la vas a comprometer a su hermana. A la famosa Lorenita, que es su hermana. Vas a decir que ella también está comprometida en el baile. Ella también es cómplice. ¿Entendido? Ah, no, don Sinforoso. A mí no me gusta achacar a la gente y con mentiras. Declara eso. No seas burro. Decí eso y ahorita que vas para tu casa. Yo te hago soltar ahorita. Declara así eso. Eso vas a decir. No, yo no soy de eso. Lo que usted me pide es una cobardía.